El Ayuntamiento de Lena en venta. Según acaban de acordar los distintos grupos con representantes en el Ayuntamiento de Lena, en un pleno extraordinario, el edificio consistorial se pone en venta. Esta medida tan drástica ha sido tomada por la difícil situación económica de las arcas municipales. Con esta venta, para la que ya hay posibles compradores, se espera sanear la situación y acometer obras que llevan años paralizadas por todo el Concejo Lenense. Para seguir desempeñando la labor de gobierno y oposición, se bajará el alquiler de un céntrico bajo comercial frente al Teatro Vitalaza, que por su situación y amplitud cubriría plenamente las necesidades para el gobierno local. En este centro ya hubo con anterioridad un supermercado y más recientemente un bazar asiático. En ese mismo pleno, el gobierno local informaba que los propietarios del antiguo parador de Pajares les comunicaron la venta del inmueble a una marca internacional de centros comerciales. Parece ser que para darle un uso destino al que siempre tuvo este emblemático edificio. La empresa prevé crear el primer centro comercial de alta montaña de la península ibérica, tras el éxito de una iniciativa similar en los Alpes suizos. De llevarse a cabo, se crearían 100 puestos de trabajo, 70 directos y 30 indirectos. Los interesados pueden pasar a recoger la solicitud de empleo en la casa consistorial. Mitchell de vuelta al Sporting. El jugador linense Mitchell, que tras su triunfo en el Sporting ha viajado con éxito por distintos clubes del continente europeo y actualmente viste los colores del Getafe, ultima su vuelta al Sporting de Gijón a principios de año. Según las últimas noticias del club rojo y blanco, que espera que este fichaje cambie el rumbo de un equipo que está en horas bajas. La afición respalda la vuelta de Mitchell al Molinón. Tras ser preguntado por un reportero de Yena TV, Mitchell dijo: "Espero con ilusión poder colaborar para que el equipo de mis colores pueda seguir compitiendo en primera división. Además, fichando por el Sporting podré pasar más tiempo en mi pueblo, Pola de Lena". Aquí acaba el informativo especial del Día de los Inocentes.